Hola amigos de Visión Legislativa, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el distrito número 4, exactamente en el municipio de Lerma. Un lugar que definitivamente nos habla del progreso del Estado de México con su vocación industrial. Un lugar que cuenta con aproximadamente 650 empresas, tanto nacionales como internacionales. Y nos da muchísimo gusto porque hoy nos recibe en este maravilloso lugar la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García, quien nos estará platicando acerca del importante tema del feminicidio. Además, la conoceremos un poco mejor como ser humano. No se muevan de sus lugares, esto es Visión Legislativa. Comenzamos. Guadalupe Gabriela Castilla García es esposa y madre, mujer de retos y con sólidos principios. De formación arquitecta, su trayectoria y experiencia laboral la ha desarrollado tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Durante la 61ª legislatura es electa diputada federal suplente del distrito 18º Huixquilucan. Guadalupe Gabriela Castilla García actualmente es diputada local por el distrito 4 con sede en el municipio de Lerma, por la 58ª legislatura del Estado de México. Hola amigos de Visión Legislativa, me encuentro muy bien acompañada con la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García, representante del distrito número 4, un municipio que tiene tanto que ofrecer, un gran distrito con una vocación mueblera, industrial, con muchísima cultura, tradiciones. Diputada, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Janine. Sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto y muy agradecida por invitarme a tu programa. No, pues nosotros encantados, diputada. Un distrito con una vocación mueblera, industrial, con grandes paisajes. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mucha riqueza tenemos por aquí. Así es. Bueno, creo que soy muy afortunada de poder representar a este cuarto distrito donde, como tú bien lo comentas, pues tenemos industria, claro, tenemos ecoturismo, tradiciones, costumbres. Yo creo que lo más valioso de este distrito es su gente, que va acompañada de todo esto que tú comentas, Yanin. Exactamente. Y ahora platíquenos, ¿por qué decides ser diputada? Bueno, Yanin, yo creo que decido ser diputada por querer servir a mis conciudadanos, a los habitantes de mi municipio, de este distrito, y bueno, pues siendo diputada también a todos los mexiquenses que estamos aquí en este hermosísimo Estado de México. Ahora usted tiene una formación como arquitecta. Así lo es. Cual pues ayuda muchísimo a su labor, a su gestión. Platíquenos cómo es su quehacer político, cómo comienza este camino. Sí, yo quisiera comentarte que pues a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de trabajar en beneficio de la gente. Yo pertenecía a una asociación hace muchos años donde podíamos apoyar pues llevando juguetes, ropa, y creo que eso te hace ser muy sensible, ver los rostros de las personitas pues que pueden que tú puedes compartir con ellos algo. También pues trabajé en el DIFEM, donde pues eso me acerca mucho a la problemática que tenemos, pues que muchas familias viven y bueno, nos acerca a esas necesidades, esa sensibilidad, ¿no? Posteriormente fui presidenta del Coincides aquí en mi municipio y eso también me permite, como está integrado por distintos ciudadanos de todas las regiones, pues me permite conocer sus necesidades y nos permite pues poder apoyar y poner un granito de arena. Posteriormente se me da la oportunidad de ser diputada federal suplente por el 18 distrito con cabecera en Huixquilucan y ser secretaria del ayuntamiento, lo cual de aquí de mi municipio pues también me acerca muchísimo más a la población, a conocer sus necesidades, a poder poner un granito de arena y seguir construyendo este hermoso municipio, y ahora pues con la fortuna de ser diputada local gracias a los ciudadanos de este cuarto distrito, pues bueno, seguir poniendo ahí un granito de arena en favor de todos los que habitamos este bello Estado de México. Pues ya un largo camino, diputada. Yo creo que ha sido maravilloso cómo ha podido usted observar a la política desde varias aristas. Así es. Desde varios puntos de vista, pero finalmente eso enriquece, claro, ¿no? La administración que tiene usted en sus manos en este momento, es. Que no es nada fácil. La verdad es que ser la voz de los ciudadanos pues no es tarea fácil. Así pero es. Bueno, pues vamos a estar platicando de todos estos temas, principalmente también del tema de las mujeres, que es algo que pues nos interesa a claro, todos los mexiquenses, con todo lo que la legislatura está haciendo por ellas. Perfecto. Así claro que bueno, que sí. Pues vamos a continuar
Aquí en Visión Legislativa, no le cambien. Continuamos. En el Estado de México, tu préstamo prendario es seguro y transparente. La ley que regula las casas de empeño combate el delito y la informalidad hasta con la suspensión del permiso de quien ponga en riesgo tus bienes. 58 legislatura. En el Estado de México se aprobó la figura de hipoteca inversa, que permite ingresos fijos a adultos mayores y viudas para cubrir sus necesidades básicas, tener una vida digna y tranquila. El capital otorgado se garantiza con su propia vivienda, misma que podrá ser conservada por los interesados. 58 legislatura. Amigos, continuamos en Visión Legislativa conversando con la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García, aquí en el distrito número 4. Y ahora vamos a pasar a un tema que le interesa muchísimo a los mexiquenses. No podemos negar que ha habido gran violencia de género. Y este tema, pues, definitivamente le da material a la 58 legislatura para poner manos a la obra y frenar esto. Así que me gustaría, diputada, que nos explicara qué es el feminicidio, cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Bueno, yo quisiera comentarte, Yanin, que esta legislatura ha estado ocupada en poder, pues, darle un marco normativo a la gente precisamente en este tema. Yo quisiera comentarte que efectivamente este trabajo legislativo que llevamos a cabo, pues bueno, da como pauta que en enero de este año pudiéramos hacer una reforma en materia de feminicidio, y precisamente la finalidad es tipificarlo exactamente el feminicidio como un delito diferente al homicidio, además de ampliar los mecanismos de protección tanto para víctimas como para ofendidos de este delito, lo cual, bueno, pues nos marca un precedente a nivel nacional en contra de este delito. También comentarte que con esta reforma que se aprueba, pues estamos dando, atendiendo las recomendaciones que hicieran en el agosto del 2012 al Estado mexicano en relación a competencia local, la CEDAW, que es el Consejo para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, donde precisamente especificaba, pues, la codificación del feminicidio y, bueno, seguir armonizando las leyes en esta materia, ¿no?, en materia de género. Comentarte también que esta reforma se aprobó por unanimidad de votos, tanto de las diputadas como los diputados de esta 58ª legislatura del Estado de México, Jenny. Además, diputada, tenemos que señalar que hay una pena muy fuerte para las personas que incurran en un delito como este, y asimismo para alguien que trate de entorpecer este proceso. Platíquenos un poquito acerca de las sanciones. Así es, Janine, yo quisiera comentarte que esta reforma en cuestión de feminicidio fue integral, se tomaron como eje rector la protección, la participación, la persecución del delito, su sanción como tal, y en ese sentido yo quisiera comentarte que a servidores públicos o personas, trabajadores al servicio del Estado, que incurran en negligencia, en complicidad, que entorpezcan el trámite de procuración de justicia, bueno, serán sancionados con penas que van hasta 8 años de prisión, además de multas de 1.500 días, independientemente de su destitución, y la inhabilitación hasta por 10 años de cualquier cargo público para estas personas. Entonces yo creo que todas estas reformas como tal, pues, son importantísimas. También comentarte en específico del feminicidio, se hicieron unas reformas integrales para tipificarlo con todos los elementos que lo integran, además de especificar claramente cuáles son las razones de género, que es precisamente lo que distingue a este tipo penal, ¿no? Que comentarte que se adicionó al Código Penal del Estado de México un segundo capítulo bis denominado feminicidio. Y yo también quisiera comentarte algunas de las razones de género que se dan precisamente, que se establecen en esta adición que tuvimos, que son, por ejemplo, que la víctima presente rasgos de violencia sexual de cualquier tipo, que la víctima haya sido incomunicada,
que el cuerpo de la víctima se exponga públicamente, que existan datos o antecedentes de una relación de violencia, tanto familiar, escolar, laboral, del sujeto activo con la víctima, que la víctima y el sujeto activo hayan tenido algún tipo de relación sentimental, afectiva o de confianza, ¿no? Yo creo que esos son puntos bien importantes que pues la gente pues pudiera conocer para que pues esté enterada de estas reformas que estamos haciendo. También comentarte que pues la pena se aumenta cuando se trata de una mujer que es menor de edad, hasta por un tercio. Cuando la mujer es menor de edad, cuando la mujer está embarazada o está discapacitada, o cuando el sujeto activo es algún servidor público que valiéndose de su cargo comete este ilícito, ¿no? Tomando en cuenta todas estas agravantes, la pena puede ascender hasta 70 años de prisión, ya. Diputada, pues es increíble que usted nos explique todo esto, porque hay muchísima gente que ha sido víctima. Sin embargo, no sabe cómo hacer valer sus derechos, no sabe cómo denunciar esto. Y sabemos que ese ha sido un gran problema en materia de feminicidio y de violencia de género. Vamos a continuar platicando. Muchas gracias, Jenny. Porque este tema nos da para muchísimo, pero antes vamos a un breve corte y continuamos aquí en Visión Legislativa. Con la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, los niños mexiquenses tienen derecho a cuidados especializados, con personal capacitado en estancias dignas y seguras. 58 Legislatura. Estamos de nueva cuenta en Visión Legislativa, en esta conversación tan interesante con la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García. Diputada, qué interesante es todo lo que está poniendo en marcha la 58 legislatura para erradicar por completo la violencia a las mujeres. Hay tantas mujeres trabajadoras, sobre todo en este distrito, en la industria, que están ahí haciendo un gran esfuerzo, tomando transporte público todos los días, teniendo un jefe varón y bueno, tantas cuestiones. ¿Cómo puede sentir una mujer mexiquense realmente los beneficios de estas reformas? Pues mira, Janine, yo quisiera comentarles que precisamente en relación algunos delitos, te voy a mencionar uno, por ejemplo, las violaciones, ¿no? Cuando esta situación se presenta y que se da por algún servidor público, que se da en algún vehículo oficial, bueno, pues la pena se puede agravar hasta la mitad, se puede sumar hasta la mitad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la gente conozca que si una violación también se lleva a cabo en vehículos de transporte público, de pasajeros, escolar, laboral, pues bueno, esta pena, como te comentaba, se incrementa hasta por la mitad del tiempo, independientemente de que el servidor público tendrá que ser destituido e inhabilitado hasta por 10 años, como ya lo había comentado. Yo creo que todas estas reformas que se están dando en esta 58ª legislatura son importantísimas para la protección de las mujeres, para que podamos consagrar sus derechos en todos los aspectos, ¿no? Es importantísimo. Yo quisiera en este aspecto agradecer y valorar muchísimo el trabajo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Aarón Urbina Bedoya, porque gracias a ese trabajo, a ese consenso, se han podido analizar, se han podido actualizar con toda la dinámica que tiene la sociedad el marco normativo del Estado de México y, por supuesto, en beneficio de todas las mujeres mexiquenses, Yani. Y creo, diputada, que con estas acciones que se han tomado, la mujer mexiquense se encuentra en el mejor momento. Con esto, realmente puede tener un desarrollo integral en todas sus facetas, en todos sus roles, tantos roles que tiene. Así la es. Mujer actual, sabemos que en este distrito, pues las mujeres tienen un papel muy importante en la industria, sobre todo en la industria farmacéutica y, bueno, en tantas labores. Así es, Yani. Yo creo que la participación de la mujer ha ido en aumento. Afortunadamente hemos tenido mayor apertura a la educación y a muchos otros aspectos, porque las mujeres tenemos muchísimos roles, como lo he comentado en otras ocasiones, somos mamás, esposas, trabajamos, bueno, en fin. Y yo creo que entre más empoderada puede estar una mujer, mejor estará su familia, mejor estarán nuestros hijos. Obviamente, siempre haciendo equipo, si tenemos a una pareja, bueno, haciendo un equipo para tener sociedades más sanas, para que nuestro Estado de México cada día esté mejor y
ambos, tanto varón como mujer, podamos desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos. Así es, diputada, pues yo creo que las mujeres se encuentran en el mejor momento para poder tener un desarrollo integral en todas sus facetas. Creo que el Estado de México se está moviendo hacia ese lugar y trabajando en equipo con nuestra pareja, bueno, pues creo que es maravilloso. Pero antes quiero que nos acompañe a conocer las actividades más destacadas de la 62ª legislatura. Con mucho gusto, Yanin, vamos. Continuamos en Misión Legislativa. En 12 años, el número de niños, niñas y adolescentes que trabajan para aportar al sustento familiar aumentó 12%. La cifra llegó a 3.270.000 menores, de los cuales 42% no estudia, 38% sufre una situación inestable en la escuela y 2 de cada 10 cubren irregularmente sus estudios, alcanzando en su mayoría el cuarto o sexto año de primaria. Ante tal situación, el diputado José Everardo Nava Gómez propuso reformar la Ley Federal de Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a erradicar el trabajo infantil, estableciendo la edad mínima de 15 años para laborar. La Comisión de Infraestructura efectuará los análisis técnicos de los proyectos de obra propuestos por las entidades federativas en apego estricto a los requisitos normativos y legales para definir los montos del sector en el presupuesto del 2015, a fin de evitar subejercicios y garantizar beneficios a los ciudadanos, aseguró el diputado Alberto Curinaime, presidente de la instancia legislativa. Lo anterior, con el fin de que todos participen para generar el mejor escenario presupuestal destinado a la construcción de infraestructura en el marco del Programa Nacional, que prevé inversiones por 7.7 billones de pesos hasta el 2018. La ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas en el Estado de México facilita la investigación, persecución y castigo al delito. 58 legislatura. Voluntad anticipada del Estado de México, se respeta la dignidad y la autonomía de los pacientes en situación terminal, quienes podrán decidir libremente los procedimientos y tratamientos médicos que deseen recibir. 58 legislatura. Amigos, estamos de nueva cuenta aquí en el distrito número 4 y seguimos en esta conversación. Diputada, yo quiero preguntarle cómo le hace con tantas actividades. Está siempre muy activa y además tiene una familia, tiene dos hijos maravillosos. Platíquenos cómo es combinar tantos roles. Gracias, Jenny. Pues fíjate que es complicado, pero no imposible. Yo creo que las mujeres tenemos muchos roles, como ya lo mencioné. El chiste es pues tener un equilibrio, ¿no? No descuidar. Y precisamente ahí entra lo que son los valores, los principios, el que uno como mujer pueda atender a su familia, a sus chiquitos. Eso pues nos abre el espectro para poder conservar esos valores, esos principios. Y bueno, yo invito a todas las mujeres que nos están escuchando pues para que precisamente no dejemos a un lado ese aspecto que es el familiar, sino que compaginemos. Es muy importante tener el respaldo de nuestra pareja, claro. Pero sí que siempre pensemos en ese equilibrio, en esa sinergia para poder atender todos esos roles que tenemos y que estoy cierta que se pueden llevar a cabo. O sea que, platicando por el aire, decíamos que su pasatiempo o cuando no tiene tanto trabajo es dedicarle tiempo a sus hijos. A mis hijos. O sea, cualquier tiempo libre así tiene es. Que ser para ellos. Para mis hijitos yo creo que es importante el que podamos convivir, el que pues se sientan muy cerca de su mamá. Ellos están pequeñitos y es importantísimo. Aparte de eso, bueno, pues a mí me gusta muchísimo lo que son las manualidades. Me encanta mucho el punto de cruz. Ajá. Y eso hace que se despeje mucho también mi mente. Claro, para relajarse un poco. Y también no hay que dejar a un lado ese aspecto personal, ese aspecto humano, pues que todos necesitamos, ¿no? Exactamente. Me imagino que ya usted en cine infantil, caricaturas, ya debe ser una experta. Sí, déjame decirte que sí. Pues regularmente pues lo que veo son caricaturas, sí, o películas para niños. Yo creo que todas las etapas son hermosísimas. Exacto.
ya también tuve etapas donde, bueno, pues lo que a mí me gustaba ver, y ahora si puedo compartir eso con mis hijos, para mí es maravilloso, ya. Es una maravilla. La verdad. Por ejemplo, de lectura. Yo sé que tienen que estar leyendo, pues, todo el tiempo noticias, cuestiones de leyes, pero en algún tiempo libre, ¿qué libro le gusta? ¿Qué libro prefiere? Pues mira, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Acompáñame. Me gustan mucho los libros que tienen que ver con pensamientos positivos, con consejos, porque creo que eso pues nos ayuda también a crecer como seres humanos, a no perder esa sensibilidad. Entonces a mí me gusta mucho leer este tipo de libros, Janine. De motivación, pensamientos muy positivos, de poder dar, de poder compartir. Ese tipo de libros me encanta. Porque además ustedes tienen que motivar tanto a la gente, ¿no? Tienen que estar perfectamente bien consigo mismos para poder transmitir eso a la gente que ustedes están representando, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que una buena comida siempre es básica para pasar más tiempo con la familia. ¿Qué le gusta comer a la diputada? Ay, Ani, bueno, pues a mí me gusta mucho la comida mexicana. Yo te puedo comentar que me encantan los huaraches, las tortillas que duritas con nopalitos, con frijoles. Que nos traigan aquí, en esta mesita. La verdad, para mí eso es, bueno, en específico eso me encanta, ¿no? Pero en general todo tipo de comida me gusta, hablando de comida internacional, me encanta la italiana. Pero bueno, yo soy universal, no tengo algo, digo, hay platillos que en específico te gustan, tampoco los puede uno comer todos los días, pero en general todo. Soy una persona muy acoplada a cualquier circunstancia. Perfecto. Ay, diputada, pues estamos tomando un cafecito muy a gusto, la verdad, pero imagínese que pudiera tomar un café con cualquier personaje de la historia, con alguna persona. ¿Quién sería? Pues hablando del tema de mujeres, yo creo que hay mujeres muy valiosas a lo largo de la historia de nuestro país. Y pues yo te podría hablar de una Leona Vicario, una mujer que está adelantada a su tiempo, con ideales perfectamente definidos, donde, bueno, ella lucha por esta independencia, viene de una cuna noble y le invierte recursos por los ideales que ella tiene, inclusive al grado de verse pues en situaciones complicadas. Claro. Y pues bueno, es una mujer yo creo que adelantada a su época, pero también con esa sensibilidad, porque logra formar una familia con el hombre que ella decide, que precisamente comparte ideales con ella. Entonces yo creo que es una mujer a la cual hay que aprenderle, porque era una mujer muy adelantada a su época, ¿no? Y comprometida, muy comprometida con sus ideales hasta el final. Diputada, pues qué gusto, la verdad qué gusto conocerla más. Muchas como gracias, ser humano, saber todo lo que está haciendo en su gestión. La felicito muchísimo y gracias. Pues gracias por su hospitalidad. No, muchas gracias a ustedes, de verdad para mí es un gusto poder compartir con la gente que nos ve, pues parte de lo que yo soy. Y pues decirles que sigo muy comprometida para seguir poniendo mi granito de arena en beneficio de todos los mexiquenses y de este bello Estado de México. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo y bueno, pues nosotros vamos a conocer a nuestro mexiquense con historia. Continuamos en Misión Legislativa. Mi nombre es Bernardo Vázquez Figueroa y soy originario de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma. Soy mueblero. Nosotros somos un pueblo 100% artesanal. En el tiempo de mis antepasados elaboraban sus muebles en ese tiempo con productos extraídos de la laguna, como era el tule en específico. Nosotros las nuevas generaciones nos vimos en la necesidad de emigrar a Toluca, al Distrito Federal, llevando nuestros productos, que los mismos que eran canastas, sillones, sillas, todo hecho con tule, extraído de la misma laguna, te vuelvo a repetir. La delegación de Tlalpan en específico nos dio esa gran oportunidad a 38 personas, las cuales construimos un mercado que en la actualidad es el Mercado Vasco de Quiroga. En ese mercado, al inicio de ese mercado, llevamos nuestros productos como fue las sillas y los sillones de tule. Pero a raíz de eso, la misma gente nos fue pidiendo otras cosas diferentes, con las necesidades que tiene toda familia, todo hogar. Y eso vino a revolucionar nuestra industria mueblera en San Pedro Tultepec, la cual, la verdad, en la actualidad es un orgullo porque ha cubierto las necesidades no nada más de nuestro estado ni del distrito, sino de muchos estados de la República Mexicana.
Mira, la inspiración nació de todo el grupo de nosotros que te comenté hace rato, de que las 38 personas que iniciamos allá fue de esa manera que a lo mejor a un principio fue algo familiar, pero se fue extendiendo al grado de que ya es todo un pueblo, de que ya es todo un estado. La verdad, estoy muy contento que nuestra gran diputada Guadalupe Gabriela Castilla García nos dé esa gran oportunidad de charlar con ella, de platicar con ella, de que ella escuche nuestras inquietudes como pueblo, como municipio. Pues te vuelvo a repetir que estoy muy orgulloso de ser mexiquense y muy agradecido con el Creador de que me dio esa oportunidad de hacer cosas positivas para mi estado. Amigos de Visión Legislativa, desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Creo que fue muy interesante la conversación que tuvimos el día de hoy. Definitivamente el tema del feminicidio es algo que, al no haber sido tipificado con anterioridad, era confundido con otro tipo de delitos como es el homicidio. Finalmente, el Estado de México trabaja para brindar a las mujeres las mejores condiciones de vida y para que se desarrollen en todas sus facetas. Recuerden que yo los espero en la próxima emisión para que juntos conozcamos la labor de nuestros diputados. Por todo esto, es un orgullo ser mexiquense. Se despide Janina Neine. Hasta la próxima.